And we come to you now with a quick request for support for our World Charity Fund. En el día inaugural de todas las competiciones, esperanza y expectación van siempre de la mano. Y hoy no es diferente, ya que todos los equipos parten de la misma base. Esta competición nos ha dejado en el pasado situaciones increíbles. Muchos hablan de la magia de esta copa. Y este año todo indica que será igual. Los nervios están a flor de piel. Se nota incluso en el cuerpo arbitral. Esperemos que el encuentro esté a la altura de las expectativas. Acaba de comenzar el partido. Di María. Casemiro. Buena anticipación. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Un buen pase y podría colarse. ¡Arriba! Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La tajada es bárbara, bárbara. Desde ahí pueden llegar arriba. Consigue conectar el pase. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. No se complica y para fuera. Ese balón no va a llegar a su destino. ¡Intenta el disparo! ¡Qué gran parada! ¡Madre mía! El mérito es el guardameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. Veamos si alguien pesca un remate. ¡Salta para rematar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y esto ya despega! Y lo vuelve a hacer. En cuanto percibe la oportunidad, sabe perfectamente que no la puede desaprovechar. ¿Verdad que no? The goal score for Uruguay after 10 minutes is number 20, Angel Di María. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. David Neres. Golpea hacia atrás en busca del portero. Uruguay logra conectar sus pases. Es más listo que el hambre. No se han entendido muy bien en esta ocasión. João Mario. Interesante balón. Pelea codo con codo contra su marcador. La recibe. ¡Menudo disparo! ¡Toma ya! ¡Qué partido más ajustado y emocionante! ¡Ni veíamos venir el empate! Sí, la verdad es que se los ha visto mucho más decididos después de encajar el gol, ¿eh? Así que no me sorprende lo más mínimo. Si te soy sincero, un empate totalmente merecido.
Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa, no le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban un celebrando el... ¡Intento el disparo! ¡Qué providencial parada! Le ha pegado bien, la ocasión era inmejorable, sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Y aquí va su segundo córner de hoy. Aventajan al contrario, que todavía no ha tirado... ¡Y golpea! ¡Un poco desviado! Balón en largo. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. La controla João Mario. La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanzan. Se hace con ella. Hoy tenemos fútbol de posesión, Julio. Todo el mundo lo describe como si se lo supiera al dedillo. Pero dime, ¿cuál piensas tú que es el factor determinante para que funcione? Pues mira, Carlos, muy fácil. Yo pienso que lo más relevante es cómo se trabajan las jugadas. No simplemente pasarle a echarla a correr, eso no. Está claro que la velocidad... ¡Remata! Se les había cortado la respiración. Daniel Alves. Y la intercepta. Suárez. Se le encara bien y se hace con el balón. Balón por esa banda. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Di María, que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas. Vuelta a empezar, seguramente la mejor opción. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Pase a la banda izquierda. Casemiro. ¡La juega en largo! ¡Ojo a ese balón! ¿Llegará hasta él? Va a ser que no. There will be one minute Luis Suárez. At a time. ¡Balón para Di María! Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. El marcador al final de los primeros 45 minutos refleja igualdad. Empate a uno. El Benfica pone a rodar el balón en la segunda parte. Bien se ha colocado. Un trabajo encomiable en defensa. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Y la juega hacia la izquierda. Alex Grimaldo, que nos ha dejado una asistencia de gol. João Mario, bienvenido. Ha visto la carrera.
¡Gran intento! Menuda busca el remate. Daniel Alves. Di María. Un buen pase y podría colarse. Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. No, no ha habido suerte. The attendance for this match was 71,550. Interesante balón. Un balón peligroso. A la par que desilusionante. Blajodimos. Se encarga de despejar. Mete bien el pie y la roba. Ese balón no va a llegar a su destino. Luis Suárez, Silva, la ha dirigido de maravilla. ¡Salta y cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol de Uruguay! Consiguen ponerse por delante en el marcador. Un gran cabezazo para rematar un gran pase. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. 65 minutes is... Esto es justo lo que estábamos esperando. Luis Suárez. Luis Suárez. Rafa Silva. Han acabado arrinconados en esa parcela del campo y sin muchas ideas para saber salir de ella. ¡Oh! Este va a necesitar guardaespaldas. Bueno, ya han visto de lo que es capaz. Así que sorpresa la justa. Lo único que necesita es un buen balón a espaldas de la defensa. Y solo uno. Golpea el esférico hacia el corazón. ¡Por el gol! Un disparo siempre espectacular. Buena técnica y sobre todo buena ejecución, que eso es muy importante. Le ha faltado un poquito más de puntería. Ahí van los cambios que estábamos esperando. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. Consigue meter el pie. David Neres. Esa acción peligrosa acaba en falta. Menuda birria de pase. Alves. Di María. La falta ha sido clara. Y va a ser cartulina amarilla. Una gran ocasión desde esta posición. Esta es la ocasión perfecta para abrir brecha en el marcador. De ampliar la ventaja. Ha partido justo cuando más falta hacía. Encajar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva. ¡Di María! ¡Gran ocasión que no han materializado! Pero ¿cómo se puede fallar eso? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de 2 goles sería prácticamente irremontable. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Ahí va ese balón de lado a lado. La tocó justita por encima de la defensa. Casemiro. Di María. Mete el pie y consigue lo que quería. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Solo queda dejar pasar los minutos, porque esto parece pisto para sentencia. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo.
me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pifia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? Hacen falta. Gonzalo Ramos. Oh, muy, muy bien visto. Luis Suárez. Pues entramos en el descuento del descuento. David Neres. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Después de una batalla tan reñida, el premio sabe mejor. La victoria, aunque sea por la mínima. Di María. No sorprende.